como todas las noches. De vuelta, titulares. ¡Ay, Dios mío! Helado, Marcela, Marixa y Matilda. Y suplentes en el día de hoy. Bueno, a ella le gusta lo de suplente. La más suplente que todas, Cintia Fernández. Mira la que se vive, es para desfilar, Cintia. Bueno, una nena en panda, nena en panda. Titular. No, pero ahora es titular. De tu vida. Desfila Cintia Fernández. Vitalicia, titular vitalicia. Todavía están. Cachas son titulares, mi amor. ¿Qué color es, Matilda, esto? Están todos preguntando por el color. No, podríamos decir que es un color cerúleo. Y quiero decir que. Cerúleo. Es este. Cerúleo. No, encantadora la lycra. Es hermoso. Encantadora la lycra. Mirá, con vos tengo una cuenta pendiente. Para mí es turquesa. Me criticó un traje que dijo que usé el mismo traje en distinto color. Sí, y era y mis otro. Seguidoras me dijeron que vos ese día que justamente no ve, criticaste, no tenías un traje de la semana pasada. ¡Ah! Bienvenida también mi amiga Sofía Jujuy Jiménez. Bienvenida. Por favor. La más. ¿Cómo estás, Angelito? Viste, muy señora, muy elegante. ¡Qué elegante! ¡Ay, regia! ¡Ese cuerpo tiene dueño! Sí, la Jujuy que tiene dueño. No tiene dueño todavía. No tiene. Todavía. ¿Pero qué pasó? Estoy eligiendo, estoy teniendo cita. Estoy eligiendo. Caché, caché. ¿Entendés caché. Cómo ahí? No sé si tiene dueño o no. Bienvenida, Viviana Colmenero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Colmenero? ¿Querés desfilar? Más que ellas. ¿Qué? 30 años más tenés que ellas. Tenés un lamás. Sí, no. Pero estás bien. Desfilá, dale. No, es tímida, ella es tímida. Ay, Dios. Bueno. Escuchame, le quiero hacer una preguntita. ¿A quién? De la lycra. ¿Hay diferentes tipos de lycra? Sí, hay lycra berreta y lycra buena. ¿Ah, sí? No sé, le pregunto. Hay una que es una marca. Hay una que es una marca. Sí, la marca. Claro. Pero la tela, sí. Digo. ¿Es berreta la lycra? Esa es la pregunta, ¿no? No, no es para todo. Es para un traje de baño, para una calza para ir al gimnasio, a lo mejor. Para un body así, sí, ¿no? Sí, pero lycra gruesa. Es para un body. Es lycra. Es para un body. Es para un body. Un catsuit, sí. ¿No? No te es gusta. Es para un catsuit, es para un body. ¿Y eso no es un catsuit? Sí. Que dicen, ¿me estás preguntando? Premium, ¿pero te gusta amo, o no te gusta? Esta marca. No sabía, sí, como. La lycra premium. Sí, además no quiero uno. Quiero poner en mi Instagram. Vos una reina la que puede ser. No es el tema que te quede usted, bien o mal, usted, más allá de lo que sea. 30 claro. No tiene que ver con eso. A ver, sí. ¿Puede venir un programa? Claro que sí, puede ir un programa. ¿Puede subirse a un escenario de 200.000 personas? No lo haga. Y no, ahí ya no. ¿Dónde está Pepe? Pepe ¿usted se turna? Un día falta uno, un día falta el otro. Sí, está de joda. Ya están agrandando. ¿Cómo? Se fue a ver a Emilia. Ah, yo voy después de acá también, lo despedí. Ah, mira, yo vine. Uy, ¿cómo claro. Ella vino? Escuchame, mi nene Ciro la ama y bueno, quiere ir a verla. Ahora hoy es el último. Jujuy. Es su primer amor. Hoy termina. Hoy termina. ¿Y a qué hora vas a ir? ¿Ya llegás para los bices? No, pero arranca la las vino, boludo. O sea, Pepe nos cagó. Se fue a ver a Emilio y me venía acá, podría haber qué venido. Qué genial, ¿no? Ah, no, para, es verdad que arranca a las 9, o sea, justo la mitad está del programa. Está 5 minutos. ¿Cuándo toca de nuevo? Y yo confirmé que venía acá, dije el miércoles que sí, que venía, ya había dictado mi palabra. Responsable. Y hoy Lizardo eso me pidió. Eso es una profesional, ¿no? Claro, y vine claro. Igual. O sea, dije, voy y llevo un ratito, aunque sea, al final. Está bien, Emilio esperando. Para mí se enojó por lo del ponchazo ayer, la bluriada. No va a venir más, directamente. Arroba el ejército. Bueno, tenemos mucho Gran Hermano que se va a perder, pero no Gran Hermano, el debate, Gran Hermano, la pelea. Romances. Ay, tremendo. Ay, romances. Me encanta. El amor. Mucho. Amo. Hoy tenemos mucho romance. Con prueba, eso con no fotos. No puede ser lo del todos con todos, de verdad. ¿Cómo todos no puede ser? Ya que los se están quiero, dando pero... todos con todos. Chicos, y bueno, hay sí, otra ya, gente, van, ya van pasando de mano en mano. No es nuevo esto, pero hay bueno. Otra gente. Te repite, pero agravan en un círculo que están todo el día. Gran Hermano 1, o sea, el año pasado. Okay, el año pasado. Lo contamos acá en su momento. Sí. Nos desmintieron. Oh, foto, como todo. Siempre. Nacho, Coti. No. Tremendo. Nacho, Coti, Coti, Nacho. Que se bacha. El problema de esto que se bacha es la Tora, que era amiga de Coti, pero ya la quiere... La Tora sí, no quiere amar, claro, pero es lógico. La quiere asesinar, ¿qué? Y sí, es lógico, y ¿no? Sí, se nos mezcla. Después es lógico. Se fueron cortando las amistades, ¿viste? Yo... Y duran lo que dura la para, casa. ¿Es voy posible a preguntar. Ser amigo de un Gran Hermano? Sí, re... ¿Cómo que ¿cómo es posible? No, para ser amigo. No quedaste con allá tenés a Colmenero. Digo, no, ella también, ¿viste ella Gran Hermana? Entre ellos, digamos. O sea, ¿es una amistad verdadera? No. A veces sí. Bueno, conocidos. A veces sí. Depende de los 5 veces.
Obviamente que no meses, con todo. ¿Seis meses, todas las 24 horas y por ahí? Sí, además, por ejemplo, es a mí es el enemigo si conmigo seis meses. Le recreo a esa madrina de sus gemelas. Sí, y todo ese vínculo sí lo recreo a la Dani y Juli. Pero son lindas, sí. Es verdad, yo ahí lo recreo, es verdad. Pero para Jimena Capristo y Conti, mira. El único ejemplo en 20 años que quedó. Bueno, pero se dio. Jimena Capristo era íntima amiga de Silvina Luna. Claro. Silvina, después compartieron un, porque compartieron un montón de trabajo. Se hicieron muy amigos los tres ahí. Silvina, Gustavo y la negra. Vamos a ver el informe y ahora vamos a ver si lo confirman ellos o lo confirmamos nosotros. Los ex hermanitos Nacho y Coti ya no esconden su relación. Esto lo aseguró Laura Upfall en las redes. Nacho y Coti están juntos y ya no podrían esconderse. En febrero pasado, Nacho Castañares y Coti Romero, dos ex gran hermano, fueron vistos a los besos en un boliche y negaron la información. Llegó un video con Nacho. Ay, no vas a zafar. ¿Cómo sería el shipeo? No, no sé. No, igual Nacho. Le pregunté a Janina dónde salió, porque era un amigo. No, las fuentes no las revelamos. Te vio y me contó la complicidad en las miradas. ¿Dónde estaban? ¿Qué miradas? En la polenta. ¿Estaba, ¿Estaba quieto? Sí. ¿Solo, estaban no? Estaban todos. No, 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 estaba Flor también. Ah, ¿estaba Flor? Estaba Flor, sí, sí. Estaban esto, todos. ¿Qué vendría a ser? A ver, porque escuchamos a todos dar teorías hoy todo el día. No. No, que quedó muda. Coti quedó muda. Pero a ver, ¿qué vas a decir a esto? No, déjenla ver, explicar, a ver cómo pueda. Esa es la vuelta de una mirada cómplice. Claro. No, pero ¿qué mirada? Sí, cuando vuelve, empieza el video y haces así, es como no, que... No, no le den ideas, sí, bueno, no la distraigan. Quiero que ella lo explique ideas como pueda. Porque es lo que le voy a decir la verdad y no tengo por qué mentir. Las veces que tuve que salir a decir que me dio un beso con alguien, lo dije. Sí. Esto con Nacho fue... Yo, me pide un chicle, yo le digo, sí, tengo acá, le muestro el mío. ¡Déjate! No, chicos, pero dejen de reírse en serio. Porque... Déjenla contar, después nos reímos yo todos. Yo juego igual con mis amigos. Somos amigos con Nacho, nada más. Sí. ¿Y le pasaste el chicle de tu boquita? No, no le pasé el chicle. ¿Le mostraste? Se ve... Sí, se lo mostré, pero no se lo pasé. Y él me hizo la señal como que lo iba a agarrar, pero no lo agarró. Pero ahí le me... ¡Besando! ¡Por favor! Ahí mordió. La perspectiva del video, es la edición por ahí. Hermoso el beso que te diste con Coti. No, no fue un beso. ¿No? No. Mira, si yo me acerco a vos, sí, el plano voy a seguir la perspectiva, tipo, nos miramos claro, así. ¿Cómo vas ahí? Mirá, ahí parece que estamos dando un beso. ¿Vos decís que estamos chapando ahí? Sí, pero no, no fue. Qué revuelo que se armó con eso. Entiendo, igual, obvio que sí, pero no fue un beso realmente. Se dice que no quieren blanquear porque los dos estuvieron con alguno de sus ex compañeros del reality y esto no caería nada bien en el grupo. Nacho y la Tora estuvieron de novios dentro y fuera de la casa. Para, van a pensar que te estoy reteniendo. ¿Qué haces, coño? Nos estás convenciendo. ¿Nos? Nos estás convenciendo. ¿Por qué dos personas? Tu idea lo salude también. Pero anda, no más. Anda, no más. En su momento, hubo fuertes rumores que Nacho y Romina estuvieron juntos. Incluso ella habría estado bastante enganchada. ¿Qué pasó de esa famosa discusión con Romina? Ah, Romina, dentro de la casa me acuerdo muy bien. ¿Qué va? ¿Por qué vos? A que se chapen rotundamente. Es mentira eso. Pará. ¿Te diste cuenta que igual siempre soluciona yo todos los besos? O sea, solucionás todos los con besos. Con Coti a los besos, con Romy a los besos, con tal cual. No, no. Al final te enojaste, claro, después me enojo, con mira, me peleo con Coti y después me chapo a Coti. Me peleo con Romy y me chapo a Romy. No es así. La discusión de la casa fue muy divertida. Sí. Hubo varias encima. El chape calculo también. Ya, y el chape no hubo. Dicen que nos vieron, pero después la versión que cuentan es que nos vieron hablando nada más y salimos juntos. Tenemos muy linda relación, es todo divino, pero chapar ahí es otra cosa, ¿no? ¿Te gusta Romy? No tendría nada malo. No, es hermosa Romy, pero no, convivió mucho tiempo y
tenemos otro tipo de relación, pasa por otro lado. Por el lado de Coti, tuvo un romance con el conejo dentro y fuera de la casa. En su momento, cuando se filtró el beso de la correntina con Nacho, al cordobés no le habría gustado mucho. No, sorprender no. No, porque era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado una vez, no sé si después ahora pasó de vuelta. Bueno, ahora pasó ahí. Sí, boludo tremendo, hacer... No, me recalco, depende de lo que quieran, qué sé yo. Por ahí que quieren hacerlo mediático, no sé. Pero adelante, tienen 600 lugares. Por eso lo digo, ¿eh? O sea, es algo que viene larga data, por lo que decís. ¿Cómo es larga data? Como que vienen hace rato, chapando. No lo sé. Sé que ahí pasó una vez yo, porque en aquel tiempo, bueno, yo estaba en la Reconquista. Sé que ahí pasó una vez. Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, ahora pasó o no, porque le perdí rastro. O sea, en un momento vos quisiste volver con ella, pero ella estaba con él. No sé que había... Había pasado algo. Sí, fue en el momento que yo estaba, que estábamos en el bailando, en el certamen, que pasaron lo de los pequeños mails que mandé y todo eso. ¿Vos pudiste tener una charla con él de este tema? ¿Con Nacho? No. No, y tampoco... Tampoco tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más, qué sé yo, compañeros de salida. También la ex participante del Bailando contó que se había dado un beso con Marcos. El beso con Marcos fue un abrazo, fue un juego entre muchos o fue entre ustedes dos. No, fue entre nosotros dos. Sí, igual vi mucha gente que decía como, ay, mentiroso. Sí. Yo hace un montón que la gente de mi entorno ya lo sabía. Tengo las pruebas y todo de mensajes, pero no las voy a mostrar, ¿para qué? ¿De mensajes? Sí, porque ese mismo día tengo las pruebas de cuando me dijeron venía el after, la dirección, todo, cuando salimos, que él me pone ya me voy, prima, porque yo en un momento salgo de ahí, de donde estábamos, porque, bueno, nos como que nos separó el amigo de él, Marcos Pérez. ¿Cómo lo separó? Del beso, como que el Marcos dijo, che, chicos, sí, sí. Literal así. Pero, o sea, tampoco necesito... Porque a mí no me... O sea, no es que me suman ni me restan ni nada, ¿me entendés? Lo conté como una joda del stream. Igual, obviamente, yo después le pedí disculpas a Marco porque yo no sabía que podía llegarle a causar problemas. No sé si con el trabajo, con alguna chica, no. Te juro que me quedé mal. Coti, Nacho y una relación que molestaría a muchos. Bueno, con el tiempo se van confirmando estas cosas. Fefe está indignado como especialista en Gran Hermano. Sí, no, esto te digo... De que salgan entre ellos, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues que no son hermanos. Entre todos, uno te puede pasar, dos. No son hermanos de verdad, son hermanitos. No, además, yo sinceramente cuando empezó a decírselo de Nacho y Coti, me costaba creerlos porque los conozco y como que no... Pero no machean ahora, mucho. Claro, empezó en el Bailando. No, esto empezó en el Bailando. Un día le pregunté a Coti si había estado con Nacho... Sí, ya reconoció un beso y después vino lo del boliche. Y además chiste. En la casa se llevaban, no sé si se llevaban mal, pero tenían muchos roces. Lo que sí sé es que las cosas entre Nacho y la Tora no están muy bien. Ellos laburan juntos en el stream, son los dos siguen muy haciendo profesionales. El streaming. Entonces es no como se nota, Calabró y Urbano. El lunes, por ejemplo. Salvando la distancia. Sí, claro. Discúlpame, Marina. Unos libros de distancia. El lunes en el programa... Hablaron del cumpleaños de la Tora y él, Nacho, se quedó callado durante todo ese tiempo porque, ¿qué pasa? El día del cumpleaños de la Tora, ¿qué pasó en parecería ser que él vio algo que no le gustó, se fue antes y Nacho vio algo que no le gustó. Y hizo un tuit un poco enojado. Ahí lo mandé a. ¿Pero qué a lo que vio? Está saliendo con alguien ella. Que no, sé, que no se prestaba que no más, que se había prestado para este circo, que era un circo el cumpleaños. Habló de un circo, ahí está el tuit que dice: jajaja, ja, ja, yo también me presto para el circo. El emoji del payaso, esto fue a las 5 y 10 de la mañana. O sea, ya chupado. Enojado. Bueno, pero él chupado y enojado. Pero papito la dejó. Él fue al cumpleaños. Claro, pero algo pasó. La vida continúa, ¿no? Claro. Coti también sube un TikTok hablando de un circo y de un show. No me digas. Sí, lo mismo, justo. Sí. Ay, qué y te digo que hoy me fijé y la Tora dejó de seguir a Coti. Para, pero ¿qué pretendería Nacho? Que la chica no salga con nadie. O sea, que ella le hace escenas de celos a Nacho, ¿vos crees? No sé. Algo pasó claramente. ¿Pero la Tora no andaba en una relación? ¿Quién? La Tora. Con el cantante, pero no. Duró no. poco. No, pero nada fue eso. No fue nada. Nada, un suspiro. ¿Y qué onda Juli Poggio, que es muy amiga de Nacho? Sí. Y se odia con Coti. No sé si se odia, no, pero se lleva muy pasó, mal. No, me parece. Pero sí, Juli y Nacho son mejores amigos. Claro. Eso. ¿Y es amistad? Yo, para mí, no, yo no creo que ellos... No sé, acá realmente es mi opinión. No creo que oficialicen para mí, pero deben estar saliendo. Y entiendo que a la Tora también le genere un algo. Ahora nos vamos a meter en otro así triángulo, cuarteto complicado, que es Moyano, Bargiela, los nuevos novios que tiene. Esa nena, por lo linda que es.
desde Guatemala esa nena en Guatemala. No termina más ese tremendo tema. Moyano un botín. Dios. Moyano está de vacaciones en Mykonos, tranquilo. Ah, mira qué preocupado. Sí, sí, sí. Con la tuya, solo. Con la tuya. No, con su nueva novia. Ah, mira, ¿quién es su novia? Natalia, Natalia, se llama ella. Natalia. Eso había... en un ratito, pero vamos a escuchar a Coti primero. Me había perdido. ¿Cómo estás? Bien, cansada. ¿Cansada? Mírame los ojos. Con frío. Los ojos son la ventana del alma, dice. No, se ponía profundo. Mírame los ojos. ¿Qué? Qué lindos ojos que tenés. ¿Eso le decías a Nacho? No, sí, tiene re lindos ojos, pero. Sí, ¿no? Qué fachero que es. Sí. Mucha facha. La verdad es que tiene un estilo, una onda. Veo que no, se está es buena gente, buena gente, entonces eso lo hace más lindo. Eso lo hace más lindo. El luquete que está teniendo. Platinado. Sensible, Nacho. ¿Tipo sensible? ¿Muchacho sensible? No te sabría decir. ¿No? No. ¿Por? No, porque sí lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda Nacho? Te pregunto así, porque ustedes se cruzan y esas cosas. No, sí, nos cruzamos igual en jodas, sí. Y eso. Bien. Descríbemelo a él. Me decías que es buena gente. ¿Para qué querés seguir la descripción? La descripción, a mí te la escribo, bueno, yo no pregunté. Te escribo, sí. A ver, describir. Buena gente. Es lindo, fachero. Sí. Divertido. Copado. Segundero. ¿Qué más te puedo decir? ¿Besa bien? Es inteligente. Es inteligente, 6. Es inteligente. ¿Besa bien? Dime cuando lo viste. No sé, yo. ¿Es inteligente? Es inteligente, sí. Muchas virtudes. De la casa. Sí, muchas virtudes. Digo, ver 6 cosas positivas en alguien es un montón. Uno se cruza con la gente en la vida y dice, bueno, una virtud dos tiene, pero 6. Oh, vos tenés lindos ojos, gracias. Sos buena onda, sos correntino, sos piola. Todo es parecido, no es como lo de Nacho. Bueno, tiempo al tiempo. Hay una frase que dice tiempo al tiempo, ¿no, Coti? Y todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso. Yo por eso no quiero hacer una pregunta intrínseca, así como, viste, rupturista, ponele, si se quiere. Estamos en las épocas de no rotular nada. Yo, a mí no me gusta igual eso, pero claro. Somos como personas libres andantes. Y digo una cosa, antes de cerrar. Coti, en este momento, porque yo te escuché varias veces, decía, no, hace rato que no me vinculo con nada. Hoy, Coti. Me da la sonrisa del éxito. Oye, Coti, ¿está con esas ganitas de decir, che, está lindo para pasar el invierno con alguien que me sume en esta vida, que me transmita buena energía, armonía? Hoy, por ejemplo, te encuentro... A mí me encanta, yo soy muy de noviera, me encanta. Noviera, parejera, de cariñosa, de apapachar. Apapacharse, el invierno, películas, bien. Sí, pero no encuentro, no hay. Tengo una sola pregunta y vos decime, y con esto te vas, me contestás y te vas. Al streaming. Puede ser que yo de lejos hace poquito vi allá parado, escúchame bien, a esta misma hora más o menos, vi el auto de Nacho, no estoy seguro si era el de él, pero para mí dije, ¿ese es el auto de Nacho? Y golpe. Baja acá también, ¿eh? Sí, bueno, pero paró acá y bajaste vos, entraste y no alcancé a ver si era él. Puede ser que un día de casualidad, che, te acerco. ¿Pudo haber pasado? Pudo haber sido un auto que me manda la producción. Justo igualito. ¿Coincidencia? ¿Puede ser? Hay muchos autos igual acá en este mundo. Yo tenía un auto igual que tenía él. Vos tenés una nave ahora que te compras. Bueno. Bueno. Se me trabajando. Hizo. Trabajando, ¿eh? Puede ser que yo me confundí entonces. Sí. Me confundí. Era un auto que mandó la producción. Sí. Estamos mentidas lo que dice Coti, ¿no? Están con Nacho. Mirá si va a haber otro chofer parecido a Nacho. No creo. No. Y que la lleve justo ahí a la puerta. La Tora también estuvo tirando unos palitos en Twitter. Ah, ¿sí? Puso ahí un Boo con un emoji de un fantasma que para mí... Para todos le fantasma. Le está diciendo fantasma a ella o Boo, tipo... A los dos, ustedes. Para mí. Bueno, Moyano. Eva Bargiela. Se separaron, escándalo. Sí. La tuvimos acá, Eva, sí. En ese momento, con todo el tema del divorcio, no sé qué. Después parece que se calmó o no. ¿Vos sos amiga de Eva Bargiela? Yo soy amiga, sí, estoy hablándole. ¿Se calmó la cosa con Eva Moyano? Está muy bien, Eva está muy, muy sí, feliz. Sí, te revientas con el cholito. La veo disfrutando mucho de su soltería, rearmándose. No está soltera, está conociendo con el claro. Cholito. Bueno, pero no está de novia tampoco, está como... Conociéndolo. Sí, conociéndose.
conociéndose. No, pero vos le avisaste bien. Que es un botín, que, o sea, que viene de una cosa complicada. Botín. O sea, botín. Claro, es un botín. ¿Qué diría de los botines? No, no generalicemos tampoco. No tengo una muy buena experiencia. No le pregunto. No tiene un muy buen prontuario la mayoría. No, es diferente de justo tu experiencia, pero no hay que generalizar. Pero más allá de botín, para sufrir con otra este generación. Hay, es una familia compleja la del Cholo, ¿no? Y claro, todas esas cosas que conocimos de primos. No, creo que es más compleja que la de Moyano. Yo me la más compleja. Anoche, bueno, todos cuidan su plata. Y eso es lo que con pasa. Él, ¿no? No, pero me agarró porque yo había contado lo de... Lo del... Esto fue culpa tuya. Sí, todo culpa mía. Pero no, igual buena onda. Le dije, igual no conté ningún crimen. Me dijo, no, no, lo único que no me gustó es que me grabaron adentro de mi casa y le dije, bueno. Y bueno, lo lamento. Acá vino la Chola, madre, sí, en su momento, y dijo, una de tus angelitas, una de las chicas que estuvo acá, la está tiroteando a mi hijo, a uno de mis hijos. ¿No? Ay, la está tiroteando, qué feo. Así arrancamos. Bueno, y sí, ¿qué pasa? No creo ¿Nunca que tiroteaste a un pibe? No, para mí es él lo tiene. No, pero es que, escúchame, es un prontuario de ABC. Es como una. No, 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 no falla. Esta regla, esta teoría no falla. Y después nos cayó la foto, ella, el video, todo. Le hicimos nota a Eva Bargiela. Ahora vamos a ver el nuevo romance de Moyano también yendo a Mykonos. Pero a primero, ver, Eva. Eva, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ya puedes caminar tranquila sabiendo que está tu relación blanqueada y la gente no va a estar viendo si los descubre o no. No, yo siempre camino tranquila igual. Bueno, pero contenta, ¿no? Sí, todo bien. ¿Ya son novios? ¿Se siguen conociendo? No, nos estamos conociendo y es eso, nada más. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos de casualidad y pegamos buena onda y nada más. ¿Es famoso por redes, en un boliche? No, nos conocimos en un boliche el día de mi cumpleaños, pegamos muy buena onda, él vive afuera, así que después dejamos de estar en contacto y después volvimos a pegar buena onda charlando y eso. O sea, no fue un impedimento para que la cosa avanzara que él viva afuera, porque en cualquier momento se te va. Bueno, veremos, yo estoy como viviendo el hoy. ¿Y te incomodaba que se dé a conocer esta relación antes de que el divorcio estuviera firmado? No, es que es algo nuevo, no es que tampoco es algo que se venía escondiendo ni nada, realmente nos estamos conociendo. O sea, me resulta como apresurado también el hecho de que salga en la tele y todo eso, porque es algo realmente nuevo. Pero nada, entiendo que es así y nada, me alegro de que todos tiren buena onda también. ¿Te llamó la atención que tu ex supiera de esta, no digo relación, pero que se estén conociendo ustedes antes de que vos se lo cuentes o que se haga público? Porque lo dijo en el programa de María Julia Oliván. Ay, no lo vi, pero es muy raro, sí. O sea, porque es algo muy nuevo de verdad, de muy pocos días. Entonces, como que no es que había una relación de antes que alguien pudiera saber que era un secreto. No, es como que realmente tenemos muy buena onda, la pasamos bien, por eso nos gusta compartir planes, ¿no? Naturalmente, y nunca hubo un secreto ni nada, no es que hubo planes escondidas, ni mucho menos sentimos salir a hacer planes porque hay buena onda y nada más. Por eso lo de tu ex sonó mucho a como que te seguía los pasos, ¿no? Era como raro. No sé, capaz le llegó algún rumor y de nada que ver, ¿viste? Que también ha habido rumores de... A mí me han vinculado con varias personas en el último tiempo, han sido mentira, entonces como que no sé. ¿Tranquilidad que el divorcio ya esté firmado? Sí, yo estoy tranquila, siempre estuve tranquila, además estoy separada hace casi un año y es algo, realmente lo siento como algo muy lejano ya, es un capítulo cerrado en mi vida. O sea, ¿no tuviste contacto con tu suegro, con el Cholo Simeone, con Caro Baldini, la mamá? No, es un montón, no, de verdad no, es un montón. ¿Hubo beso? No sea malo. Un beso, tampoco dije algo más fuerte. Sí, eso es que sí. No me preguntes esas cosas. Bueno, te vamos a dejar. De princesa, mirá. Sí. Bueno, ¿y el príncipe dónde quedó? Está en la cancha. Ah, bueno, está bien. Bueno, te agradecemos y que sea con felicidad. Ojalá, ¿no? Que sea todo con felicidad. Bueno, siempre ahí, a medias confirmaciones. Sí, no confirmo. Hoy tengo todas solteras, ¿no? Parece las pecado, seis solteras. Pero... Las seis solteras. ¿Qué pasa con los hombres? Ángel. Dicen, nos conocemos de casualidad. ¿Chocaron en la esquina? Sí, escúchame. Claro. En la esquina de Instagram. Sí. Como la esquina si fuese de Instagram. Un pecado, ¿no? Le preguntan y ya le diste un beso.
Ay, no me preguntes esas cosas. Pero ya garcharon hace rato, no me diste un beso. Pero para, sí, si claro, es, yo me estoy conociendo. O sea, no, pero ¿por qué no puedes decir me di un beso? Para. Son, son tan liberales para unas cosas, claro, y por tan eso, pacato, claro, para otras. ¿Cómo se conoce uno ya? Por Instagram. No sé, como puedas. Mucho Instagram. Pero digo, mucho Instagram. Pará, pero ¿cómo es la relación? ¿Cómo, o sea, no tienen sexo? ¿Se besan? Sí, no, bueno, no pregunto. Como siempre, primero, en realidad, él no vive acá. Entonces, hay ya una diferencia ahí, una distancia. Sexo virtual, ¿no? ¿Cómo? Sexo virtual, ¿no? Y si todavía nunca lo viste en tu vida, como que arrancar ya de cero con un sexo virtual me parece un montón. No, al revés. Quizás hay chicas, ojo, que lo hacen. Tanteas el terreno. Te hago una pregunta. Claro, con la cosa que pasa, boludo. Se conocen por Instagram, o sea, a través de la imagen que ven, o de lo que se conoce mediáticamente, o no, se... que van a ver el espíritu. Claro, no, manera, por eso, no, te digo. No, no, físico, digo, físico, carne. Porque buscan, no, ahí. Carne. Ella no, ella no quiere contar porque no quiere quemar lo que tiene ganas de que pase, me parece. Exacto. Si vos decís, me estás conociendo y te preguntan, ¿y se diste un beso ahí? No. Pero vos no se pregunta. No, así. Porque cuando la pasó mal con cuando lo que vos tenés para decir, le está diciendo boluda a tu amiga. Por eso, ya pasaba boluda. Me encanta ella. Cuando, digamos, lo que vos tenés para decir involucra a un, a otra persona que también es público y lo quiere cuidar, está diciendo, pero Sofi, pero sabes lo que pasa, me estoy conociendo, te diste un beso y no sé qué haces. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo tiene que contar? ¿Por qué lo tiene que contar ya públicamente? Mienten, no están empoderadas, porque si la piba le gustó y ya estuvieron diciendo, sí, claro, ¿qué me importa? Se vieron tres veces. Igual un beso es la nada. Vos, ¿tres veces es un montón? Vos te acabás de pisar el palito, sí, solo como siempre. ¿Qué? ¿Qué dije? Como siempre, lo está cuidando. ¿Cuidando de qué? ¿De qué? No, en el sentido de que... Ella está cuidando que no se le escape el chalito. Claro. A eso me refiero. A eso me refiero. Está cuidando el vínculo porque mirá... Ya la veo en Europa dos meses. Le gusta de verdad, entonces capaz que lo quiere cuidar. Pero pará, está bien, está bien. ¿Qué tiene que ver? Vení, vení, vení. Vení, cuídate. O sea, como no cuidar que no lo cuente. ¿Sabes qué pasa? O sea, si el tipo está metido con ella, no importa nada que lo cuente o no lo cuente. La bancaría a Eva se dice, sí, me la trae. Pero por ahí, ¿qué pasa? Claro. Vos empezás a hablar y que se llena de la energía negativa de la gente que mala. No, eso es mentira. No, 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 no. 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 No, no, Fefe. Yo lo entiendo en otros casos donde es escandaloso. Esto es culpa tuya. Yo le dije ayer, le dije, boluda, tranquila, son los dos jóvenes, son tan solteros, no le ven nada a nadie. Esto es un par de días que tenemos la noticia, qué sé yo, y después siguen con su vida. Igualmente, pero hay una cosa que se está divorciando, chicos. Las buscan y después... ¿Ya se divorció? No, ya se divorció. Da una, da una, da una, da una, da una. Él dijo que no. Pero él se divorció. Que se estaban divorciando. Ya que está. No, 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 escuchamos ya, no lo atreví a decir que se estaban divorciando. Bueno, pero para el no caso como están que los se habían recontra. Divorciado. Pero para, por eso digo que son falsas empoderadas. A ver, ¿por qué? Porque Moyano ya está con la otra, claro, yéndose a Grecia. Son muy libres, son muy libres. Y también se está divorciando, supuestamente. Claro, pero es fantástico. No sé, por ahí se arreglaron y estamos perdiéndonos un capítulo que ya arreglaron. Igual yo no sé para qué se casaron estos chicos. Ya está todo arreglado. Ya está, están con tema de abogado. Pero eso fue hace dos semanas o tres. Ya pasó eso. Ya pasó. Ellos lo solucionan rápido. ¿Cómo que la necesitas? Soluciona, mi amor. A ver, Marixa, hablo. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Esto es tuyo? Claro. ¿Esto es mío? Listo. No, igualmente yo siento, firma, que ella le tiene mucho respeto a él, ¿eh? Miedo. Sí, obvio, porque miedo. Bueno, yo miedo. 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 Aquí la palabra. Entonces se soluciona rápido. ¿A Moyano? Se soluciona rápido. No, pero estoy preguntando porque no sé si a Simeone o a Moyano. Lo de Moyano con la chica nueva, yo me acuerdo, salió en septiembre del año pasado, que llevaban dos días que no sabíamos que se habían separado. O sea, tampoco... Ella, que esté iniciando un romance ahora, es lo menos grave de todo, digo. No, Nada de todo esto no es grave, solo para ellos que lo hacen más grave. Los otros días me dijeron acá que una relación de tres meses era noviazgo y me discutieron como loco y ahora resulta que no pueden decir si salen o no salen, garchan o no garchan, porque no pasó tiempo. Yo no los entiendo a ustedes, chicos. Pero, ¿qué? Háganlo más simple. ¿Me entendés? Es más simple. Rápido, pum, pum, pum. Lo que creo es que él no le dio una forma, él no le dio una estructura a la relación y ella tiene miedo de decir... ¿Quién él? Sí. ¿El chiquito? El, sí, el botín. Pero es lógico. El botín. Está conociendo. Pero para tiene razón Cintia, dice Eva. Quedé como una boluda. Sí, sos una boluda. Sí, Eva, una boluda. Sí, de banco. Uy. No sabía qué decir. Es salí de ahí, Eva. Dice, pará, yo tengo la posta. Me dice, íbamos a decir que, eran amigos, porque es verdad. Estaban en etapa. Nos tipo, iban a mentir a nosotros. No tienen etapa garche. Estoy en la etapa de tipo. Yo, con mis amigos no tengo sexo. ¿Ah?
Yo con mis amigos no tengo sexo. Habla por vos. Listor que no tenés. No, con Listor si no tuve sexo, claro. Escúchame. Fefe tiene sexo con todos los amigos. No sé si todo. La revés es esa. La revés quedemos con esa imagen. Y estoy autorizada por él a contarlo. Ellos iban a decir que eran amigos y resulta que la madre del chico Simeone, que es Carolina Baldini, la Chola, cuenta en una entrevista que le hacen, le preguntan por la relación de su hijo con Eva, y ella dice, no voy a hablar de la vida de mi hijo, pero sí se está conociendo. Miren, este es el video. Este es el video que dice Jujuy, que la Chola confirma la relación. A ver. A ver. Decías, cuando hablabas de tus hijos, y me encanta esto, ¿no? Como buena madre, cuando hablas de tus hijos, se te iluminan los ojos, y me encanta, me encanta. Contabas que estás en permanente contacto con ellos. Te llevo a algo que es de agenda del espectáculo de hoy. No sé si sabes algo, pero yo te lo pregunto porque te tengo de invitada justo hoy. Gianluca, ¿te comentó algo de Eva? Salió el rumor, un video de Gianluca con Eva Barjiela. Por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Que te dijo algo, no te dijo nada? ¿Te gusta la pareja? No hay pareja. Bueno, mira, la verdad es que no te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas. Sé que se están conociendo, ella es divina, así que más que eso no te puedo decir. Y sí, creo que si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona, ¿no? Porque mi hijo es una buena persona, así que supongo que no la conozco, así que, pero si está con mi hijo, supongo que es buena persona. Qué bueno. Larga la pregunta, Juan. Larga y Chola que no contesta nada. 30 segundos. Pero bueno, confirmó. Confirmó. Y ella pone acá. ¿Por qué la nueva estamos súper. Estamos súper. Tiro. Bien. Eso tenía que decir. Tampoco nos preocupa, Eva. No, es un... bueno, hoy dormimos. Ahora nos vamos a comer, después dormimos, seguimos nuestra vida. Yo conozco desde chiquitito al... ¿Caso Moyano? Lo conozco de vista, no, del club de River. ¿A quién? Creció un montón. Al Simeonito. Sí, creció. Pero, sí. Claro, y los pibes crecen. Es una pareja muy hermosa. O sea, tiene pelos. Muy hermosa, claro. Los dos. En las piernas. ¿Cuántos años tiene? 29. 25. Bueno, ya está grande. Pero el pibe no vive acá. Pero no quiere sufrir o no. De una, chica, de una, cotorras, de una. Él vive afuera. Porque a mí me habían dicho que él tenía otra novia hace un tiempo. Sí, sí. ¡No! ¡Me está dando la razón! ¡No nos arruines esta historia! Pero ya se separaron. Ya lo sé. Acá ya lo dijo Cintia. No, son infieles por naturaleza. ¿Qué viene en el ADN? Muñeca, no sé estar mucho. Con quién quiere. O sea, es un bombón. Y bueno, pero el pibe es lindo también. Sí, lo que pasa es que no tiene lindo, que ser jugador. Pero, sí, y, pero ya probó con el otro. Bueno, pero Guatemala, Guatepeor, va a ser lo mismo. Bueno, va a tardar por ahí un poquito. Vamos más. A Guatemala, a Moyano. Okay. También es tema tuyo, Fefe, vos andás detrás. Yo estoy metido ahí. En este cuadrilátero. Hoy nos mandaron una foto de la muchacha a mis redes, de la muchacha que acompaña a Facundo, que entiendo que debe ser su pareja. Esto se empezó a decir hace un montón. Me acuerdo que, no sé si había sido, creo que Pochi de Gossipiam, me lo había empezado a levantar, que eran likes y demás. Y ahora están, estaban subiendo un vuelo a Madrid a Mykonos. Ya están allá en Mykonos. Tranqui. ¿Ella viaja así? ¿Cómo? ¿Ella viaja así? ¿Sí? ¿Sí? Yo estaba pensando en que me quiero clavar las zapatillas. Ella viaja con brillos en el aeropuerto. Esperen, chicas. Hablen de a una. Por favor. No, ella viaja así. ¿Cuál es el problema? Así. Mira, no, muy la chica va. Parecida a Karina Angelina viaja de chaleco y pantalón. Claro. De una. Chaleco sandalia. Y pantalón de raso con sandalias, taco, aguja y sombrero. Perfecto, comodísimo. Comodísima. Es como que yo me subo en bote. Eso. Mira, ¿cómo va la de adelante y cómo va la de atrás? Eso quería decir, Marixa, pero no me dejaron. Volvé a la foto anterior. La de atrás. La chica de adelante va cómoda, como viaja todo el mundo, con mochilita, un busito, no sé qué. Yo sería la de atrás. Y Cintia iría tipo pantera rosa con zapatillas. Pero vos le podés poner onda para ir si querés al aeropuerto y canchera, pero esto ya es mucho. Con zapatillas y con otra onda, ¿entendés? Para mí fue a posar porque después subió otra foto. Ella subió como 7 historias. Miren las historias. Pero aparte él y él. Quería pasar inadvertida. Totalmente. Fue de rosa y como ya, ¿no? Él está con todas las camisas Prada y los trajes Prada que tiene, se va con una remera horrible y un
pantalón pero negro. Pero si está para viajar. Y ella vestida de lujo, claro, pero bueno, no claro, tiene nada que ver uno con el otro. Él, Matilda, en general se viste bien, ¿no? Sí, por lo general se viste muy bien. Muy bien, tiene estilo, todo. Exactamente. Y estaba bastante cachuzo ahí. Pero estaba re mal al lado de ella, que era como, iban a dos lugares pero diferentes. Pero yo digo algo, él dijo, andate discreta, mi amor, porque no quiero que nadie nos note que nos va a ver. Ellos habrán dicho, ¿quién carajo nos va a ver en Madrid yendo a Míkonos? Pero bueno. La cara de él. Bueno, a ver, esto, ella posando, ¿eh? Esto es caché. Claro, es tremendo, esto es caché. De parte es de quién. Yo me imagino me en el baño del avión así vestida, chicos, es un montón, pisando todo el... Horrible, de parte de quién, Matilda, de los dos. No, él está de remera y, o sea, está, sí, nada está que bien, ver, está viajando. Hay que sostener una relación así. Pero también, ella, ¿eh? Es muy caché. Sí, mira, ¿no? Cómo se fue vestida para ir a tomarse un vuelo. No, mírenme. Si para un vuelo se te cae así. Ella pero fue, igual. Ella está es igual modelo, la Karina Jerinek. Participó, ganó no, concurso igualita, de belleza. Parece... Era Miss Grand Argentina. Uh-huh. Desconozco. ¿Miss qué? Miss Grand. Desconozco el concurso de belleza, no es mi... No es mi expertise, pero sé que se había ido del país porque tuvo una relación con un empresario que ya denunció violencia de género. Ah, mira. Sí, ah, todo mira, un tema pobre ahí. Pero ella, este vínculo entre ellos dos se empezó a rumorear en septiembre, que es justo cuando había arrancado el Bailando, más o menos, que fue apenas se anunció la separación con Eva. Después medio que murió el tema y ahora los volvemos a ver que efectivamente están juntos. Sí. Bueno, vamos a problemas. Dejemos los romances. Un beso para todos. Que se diviertan en mí. Que se diviertan. No sea. Que se vistan bien. La primera dama, Yuyito González. La primera dama. Cuestión de horas. En cuestión de horas. Se va a confirmar. Sí, sí. Sí. Él tiene ganas. Con la feuda elegante. Y ella... abona el terreno. Qué y cuando fue todo, a la entrevista... Lo que da esta Argentina da para todo. ¿Vos decís que terminan juntos? Impresionante. Él le dijo a su entorno que le gusta a Yuyito. Pero ella no... Sí. Y Yuyito está sola, creo. Yo, o está con alguien. En el no, ella dijo que no, dama, que no, no, que no, que le parecería mucho lío tener una relación con... ¿Qué? No, sí, yo no, alguien así. No, dijo que le calentaba en el programa de ella. Sí, claro. No. Ay, sí. Dios. Yo no le creo cuando que le genera a ella mucho conflicto. Aparte, él no es de relaciones estables. Él lo ha dicho, no, claro, no pretende no cree, casarse, no ni quiere eso. Tener una primera dama. O sea, puede tener no quiere sexo hijos. Con ella. ¿Podrá? Vamos a ver el programa de Yuyito, porque además de esto, parece que está nerviosa con el romance con Milei, tiene guerra con la producción. Mm. Oh. Momentos tensos. Yuyito González y su producción estarían en pie de guerra. Parece ser que la ex vedette y la producción de su programa no se estarían llevando nada bien. De hecho, se filtró que el ciclo habría cambiado varias veces de productor ejecutivo. Por otro lado, hace unos días, la tarotista Fabiana Akin fue al programa y no la habría pasado nada bien. Parece ser que no le habría dado ni la hora y sus panelistas le remaron la nota. Yo lo que quiero preguntarle a Fabiana, sí. Le quiero preguntar a Fabiana cómo ve la relación de Lali con Pedro Rosenblatt. Mira, ¿qué dicen las cartas? A ver, vamos a sacar una cartita para ellos. Sí. Para Lali, para este chico, lo mejor. ¿Qué van a seguir? Van a seguir. Ella se siente muy contenida con él, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy contenida, sí. Así que hay buena energía y bueno, que sean felices. Ok. O sea, ¿le ve futuro esta relación? A ver, no sé si le veo un largo futuro, Facu, pero sí veo que van a seguir. Por ahora siguen. ¿Le ves un futuro a corto plazo, digamos, de que hoy a Lali esta relación le es funcional? Sí, porque también cual. No debe ser fácil estar no. con alguien como Lali, ¿no? No. En un momento, Yuyito intentó seguir hablando de los looks y Pochi, gossipiame, aparentemente por orden de la producción, le preguntó a la tarotista sobre Lauti Graham y la China. Ah, me parece que está muy adecuado, muy, muy lindo, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cómo lo sí, ves sí. a Lauti Grahamcito mirá, en su relación? Claro, Fabi, ¿cómo lo ves a Lauti Grahamcito? ¿Él está enamorado de la China? Él está enamorado de la China, sí. Sí, está como digamos, como en la luna. Lo tiene encandilado, sí. Sí, sí. Se le nota así, me gusta, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta pareja. ¿Tenemos más looks? Incluso cuando hablaron de Fabiana Cantilo y las cartas, ella la ignoraba y volvió al look de la cantante, dejando a la pitonisa con la carta en la mano. Me llega mucho este tipo de personalidad como el de Fabiana Cantilo. Me gustaría saber qué le dicen las cartas a Fabiana ¿En qué Cantilo. Sentido? ¿Qué querés preguntar? La vida, su carrera.
Me encanta Fabiana Cantilo, es tan ella, es tan simple, es tan sencilla. Y algo que te digo es que me gusta que, por ejemplo, en Fabiana Cantilo, que haya ido vestida así, le encaja perfecto. Porque por ahí a Fabi Cantilo ir como fue, no sé, la China o Lali, no le va. O sea, que fue muy auténtica como es. No, está, no es transparente la remera, ¿no? Porque no veo mucho desde acá. Y ella es así desprejuiciada. Tranquilamente le podría haber ido una remerita que no le tape demasiado. El momento más tenso al aire fue cuando intentaron vender las redes de Fabiana Akin y Yuyito quería seguir con la cocina. ¿Qué? Vamos a ver las redes de Fabi para que la gente que quiera tirarse las cartas pueda contactarla. Estamos con los ñoquis, ya, todos juntos. No me dejás meter los ñoquis primero. Bueno. No, los cavatelli. No son ñoquis, son cavatelli. No, porque tenemos el agua hirviendo, Pochi. Ah, bueno. ¿Lo metemos o no? ¿O esperamos? ¿Qué? Pero hagan lo que quieran, ¿no? Hagan lo que quieran. Pueden hacerlo, Hay tiempo. La cocina siempre se adapta. Bueno, vamos por las redes así, después dale. Ya muchas vamos gracias. A los cavatelli. Bueno. Lo cierto es que habría reclamos cruzados tanto de la producción como de la conductora. Hasta en los pasillos del canal se comenta que extrañarían la cordialidad que había con Carmen Barbieri. Yuyito y su producción. ¿Cómo terminará este presunto conflicto? Primero que todo, Carmen, te perdonamos, volver. Sí, claro, volver. Era un lujo lo que hacía Carmen al lado de esto. Que es un desastre. Por donde lo mires es un desastre. Siniestro. Se nota la tensión al aire con la producción, con el panel, con los... Yuyito odia a la tarotista. La pobre señora estaba... Sí. Pobre. ¿Qué le costó? La tarotista. Dale. Que diga dos palabras de la carta y metelo en yo creo que... ¿Pero por qué la invitan entonces? Claro. No, ¿por qué no cuidan ese detalle? Ahí tiene un problema filosófico. ¿Cómo? ¿Por qué la invitan? Un chivo. Sí, un chivo. Y no viste que quería decir las redes todo el tiempo y la panelista le daba el pie y Yuyito no, quiero meter los ñoquis. Si la señora pagó, tiene todo el derecho de decir las redes. Pero Yuyito quería meter los ñoquis. Ella le choca con su religiosidad. Exacto. Perdón. Es por eso. Claro. Sí, es verdad. Ella es evangélica. Y muy evangélica, sí, porque en algún momento ella entrenaba. Está religiosa para no lo que le conviene. Para la televisión no tiene religión. Ciencias. No, chicos, pero el tarot es algo distinto. No bueno, creo no, que lo, tenga no, que lo, ver con no lo siento. No, pero es verdad para lo que dice sí. Marcela. Es verdad. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve una semana reemplazando a... ¿Pasaste bien? Sí. Sí, la pasé bien, lo que pasa es que... ¿Y vos llevaste tu carta o te la prohibieron? ¿Eh? Ah, ¿de adorno? Ah, de adorno. No, o sea, lo que pasa es que está estipulado así. ¿Cómo es? Ella es la conductora, ella pone las condiciones, pone las reglas y si ella no te da el pie, no podés meterte a conversar. Pero ¿qué? Te no, deja, pero te da el lugar. Mira acá, te hablan todas juntas, todas cuando quieras. Sí, acá, bueno. Te da el lugar que Matilda esté callada con la remera de Yuyito, por favor. No, pero están hablando. No. Mira, está respetando los tiempos de la compañera. Bueno, entonces hay un clima de mierda. Él ha organizado su programa, ella pregunta y te mira. Pero si y... ella no es productora, no sabe organizar un programa. No, ella tiene... Apenas puede... balbucear. Casi que puede conducir, pero... no quiero ser cruel con Yuyo, pero no me hizo nada. Pero es como a su manera, ¿viste? Se ve que ella... lo hizo a su manera, lo hace a su manera. Claro, pero no, y la producción le respeta. Si Colmenero me dice, Matilda quiere mostrar la ropa, y yo te digo, no, para que estoy tirando los ñoquis. Claro. Pero ella ahí decide. Ah, manda ella. Decide ella. Bueno, tengo entonces, malas noticias. Sí. ¿Qué pasó? Ay, no, no, no. ¿Qué? ¿Yuyo? ¿Llamó? No, Cintia, ¿sabes vos de esto cómo? Llamó Yuyito. Yuyo que vaya haciendo las valijas y yendo. No me ¿la estoy riendo, no, pero en la me casa tenté. De gobierno? Que vaya ojo, yendo para Olivos. No le llamaron las pelotas, porque este es otro canal. ¿Sabes por qué llamó? Fue eso? Porque no le pidió las cartas propias. Fue, claro, no le fue uno de los rayitos del sol que me llamó esta vez, no fue una. Fue el uno, puede ser el uno, el tres, el rayito del sol. El 1303. Yo tengo muchos amigos. Claro. Dejé relaciones allá. Está muy bien. Para resumirlo sintáticamente, la producción está harta de Yuyito. Mira. Harta. No es porque sea mala compañera ni nada, sino por todas estas desprolijidades que le embarullan todo el trabajo diario. La del chivo no quiere ir más, no quiere... Por... Claro, el chivo es sagrado. La tele vive plata, de los chivos, chica, claro. Obvio. Lo que pasa es que ella, yo la vi cómo trabaja. Ella se concentra... ¿Es buena tarotista? No, digo, Yuyito. ¿En dónde se concentra? Está re desconcentrada. No, ella, por ejemplo, aparece un economista. Yo el día que estuve, entrevistó a un economista. Ella se concentra, pregunta, ojo que hace buenas preguntas. Yo creo que con el único que se concentró fue con Milei. Ahí estuvo bien. Sí, ahí estuvo bien. No me acuerdo. Ahí fue natural. Lo arrinconó a Milei. No se concentró mucho, tuvo. Bueno, el tema es que ya de la productora o del canal, no voy a decir quién, ya llamaron a otra conductora. ¡No! ¿Quién? ¡No! Le hicieron un llamado y le dijeron, yo sé que me lo van a mentir todo esto. Entrená, corre. No.
por la cuadra. ¿Estás para venir? Entras. ¿Tenés libre el horario? Poner los ñoquis. ¿Sabés poner los ñoquis? ¿Sabés hacer un chivo con una tarotista? ¿Te molesta que traigamos una tarotista? Claro. Porque además, bueno, ahí va una runfla de chivo, que ni hablemos, ¿no? ¿Es una producción del canal? ¿Eso es una producción del canal? Runfla. Pregunta. Eso es... No. Farfán, produce Farfán. No. Ah, Farfán. Farfán para Magazine. Yo me acuerdo que antes... Que produce La Jaula de la Moda. Sí. Es antes un productor muy conocido. Antes de Yuyito, cuando estaba medio ese vacío que había dejado Carmen, se habían barajado otros nombres que habían rechazado, que una era Andrea Politti, me acuerdo. No es Andrea Politti, no la llamaron a Politti, es otra. Tengo el nombre de la que llamaron. ¿Rubia Morocha? Es rubia. Siempre por todas las Milei. Siguen por las rubias. Sí, no voy a probar una morocha. Fátima, a ver si la Flores. ¿Te imaginas? Yo me muero. Imagínate que si limpiaron a Kavak de un plumazo de La Jaula de la Moda. Que a ella la limpia. Chuchito, que van cuántos meses, 6, 7 meses. Sí, ¿tanto? Más o menos. Sí, no. Pero es una productora que se maneja así de esa manera. Hace más de un año. Bueno, a veces hay que hacer cambio porque si tenés el camarín cerrado, mi amor. No. Yo creo que se lo van a avisar el lunes cuando... Cuando no puede entrar. ¿Por qué no cuando lo avisamos ahora? El tape. Y si alguien capaz está enterando en este momento. Y es probable. Qué terrible. Tremendo. ¿Cómo? ¿Se fue de viaje el fin de semana? Ah, bueno, tranqui, Yuyo. Todo por la tarotista. Viaja tranquila. La tarotista no la advirtió, como no le daba bola. No, si no le hubiese sacado la carta, le hubiese dicho. Se la avisaba. Te están por liquidar. Sí, yo lo primero que hago es tirarme las cartas. Porque pueden irse los conductores y los chivos quedar, que es lo que importa. Sí. Chivos, la tarotista, el de los ñoqui. A las empresas hoy en día solo le importa. Siempre que vino una tarotista al hambre, preguntamos por nosotros. Hicimos autónomos. Somos unos boludos. El economista Piti viene gratis, acá no le cobramos nada. Escúcheme, ¿el economista era chivo también o...? Seguro. No, dijo, no estaba en un móvil. Ah, era periodístico. Entonces. Sí, sí. Bueno, llamaron a una conductora con mucha trayectoria, que esto lo hace así. Sabe cocinar. Claro. Sí. Sabe hablar con la tarotista, no tiene problemas. La recontra conocemos. ¿Estuvo trabajando con Matilda? Vos seguro te la cruzaste, vos también. Viviana, no sé. ¿Trabaja en radio? Vos te la cruzaste. ¿Ojos claros? Sí. ¿Ojos claros, morocho o rubia? Yo te mandé una. No, dijo rubia. Me peleé con bella, esa. Bella. No sé si te peleaste. No fue Angelita. No es la que pienso. ¿Cobraste los dólares? La mitad. ¿Cobraste ya? Sí, quiero... Dame mi porcentaje. La estafa gate está por la mitad. Pero te cuento que después del programa recibí unos mensajes de que esta persona ha estafado un montón de... Acá todos recibimos mensajes después de los programas. No. Audios. Sí, todos. Audios. Sí, medio peligroso. Fotos. Y tiene hasta el 10 de junio para pagarme la otra mitad si no muestro eso. Ah, le diste bastante tiempo. Estoy siendo generosa. Yo porque me dijo 10 de junio te pago la otra mitad. Bueno, Escúchame. Volvamos a la conductora. Sí. Sí. Es una chica conductora que es actriz. Focus. Con popularidad, con trayectoria en la conducción. También no es que va... Morocha. Yuyito con cariño. Es la primera vez que conduce, ¿no? Con trayectoria. Y se nota. Pero esta ya hizo varias cosas muy distintas en la tele. Trabajó en muchos programas. Está en pareja. ¿Qué? No de novia, está en pareja. ¿Con Angelita? No. ¿No? Yo creo que no. Si es la que digo yo. Yo no sé si ojos tiene... claros. Ahora que me están mandando info. Trabajó en muchas cosas. ¿Es modelo? Acá me cuenta que perdieron a un productor que es buenísimo. Sí, yo sé quién es. Oliver. Ese. Porque no se la bancaba más a Yuyo. No, lo que pasa es que Oliver, te cuento, Oliver está acá ahora en América. Se vino para acá. Sabe dónde se metió. Está en América trabajando de... De un pasito al costado. Sí, es un chico ¿sabes que en qué tiene programa? Mucha... creo que está con A la Tarde, puede ser. Te mandé ahí una. Sí, lo que pasa con es que Cari, te, yo sé Cari. Por qué. Destinado a sufrir ese pibe. Oliver. Ah, lo vi. Sí, lo vi. Oliver quería hacer temas más picantes por ahí. Sí, más con Yuyito hablaban boludez, sí, entonces se vino para acá. Escúchame, ahí te mandé una. ¿Puede ser esa? A ver, no, la podés nombrar, no es esa. No es Julieta Prandi. Yo mandé una, me parece que no es A ver, Fefe. La mandé hace rato. No, esto sería un hallazgo, pero no va a ocurrir nunca en la vida. ¿Pero sería una buena idea o no? No, recontra idea, pero no quiere hacer tele. ¿Quién? Claudia Villafaña. Claudia Villafaña. Sería fantástico. Estuvo trabajando hace poco. ¿Se te ocurrió por los ñoquis? No, porque dijiste saber cocinar. Pero Claudia nunca fue conductora. Para la que yo digo no es una experta cocinera. En conducción. No, sí, en conducción sí. No es experta cocinera. ¿Es chica? ¿Qué edad? Entre los 40 y 50. Pará, que me llegó data la tarotista ahora. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo la tarotista ahora? No, la tarotista no dice nada. Me dice, Fabiana King la pasó re mal con Yuyito, porque le ignoró totalmente.
dijo que con Carmen era otra cosa. Era mucho mejor Carmen que Yuyita. Bueno, entonces se acabó todo ahí. Si la tarotista dice pero eso. Yuyita la tarotista te liquidó. La tarotista te prendió tres aumerios y te volteó. ¿Y Yuyito qué? ¿La cambió recientemente? ¿Qué? Le dejó unos muñequitos para abajo. Le dejó una gran rey. ¡Pum! Claro. ¡Fuera! Y... Claro, claro. Yo creo... Para, más 50 la nueva conductora. Acá tengo un amigo que ya sacó y no es panelista. Rubia, no nada que claro, ¿más 50? Para. No, pero o sea, acercándose, llegando. ¿Estuvo hace muy poquito tiempo acá haciendo una nota en el programa? No sé, no se lo pasó tanta gente. ¿Pasó por el bailando? Un desastre lo que acá me confirman que Yuyito sí, detesta a las tarotistas sí. Por sus creencias. Claro. Y bueno. Sí, tal cual. Sí, bueno. Era domo. Pero sí. Ella sabía que iba a venir la tarotista. Vos, Matilde, igual te estabas burlando de los looks de todo el elenco de Yuyito. Es verdad. ¿Eh? Bueno. Yo la escuché. No, ¿de qué me burlo? O sea, alguien que tiene un buzo tan siniestro no puede decir está bien vestida o está mal vestida. Mi amiga Pochi estaba remando, güey. Ay, güey, pero y chicos, pero sí. No, ¿sabés a qué hora? O sea, no puedes hacer una crítica desde un lugar de... Por ahí, bueno, déjalo el buzo. De falta de conocimiento. ¿Y la remera de Yuyito tampoco te gustaba? No. ¿Por qué? Lo decís casi deprimida. Es que si no, bueno... Una remerita como blanca año, para como la de mañana. Otra época, que no le... Que a ella, que no tiene correspondencia con ella, que es una mujeraza y que podría tener unos looks divinos. Eso. Podría yo tengo elegir. Varias, para decirte. Sí. ¿De familia famosa? Fernanda Iglesias, desde su lecho ya la sacó. Ya la sacó. ¡Ah, qué genia, Fernanda! Siempre la pega. Es muy rápida para estas cosas. Es muy rápida cuando no está. Por eso la acá le cuesta. Acá también los enigmáticos, ¿verdad? ¿Eh? Acá le cuesta los enigmáticos. Sí. Ya te mandé otra. Y por suerte me dicen, la tarotista se quería ir en vivo del programa, pero no, la retuvieron. Hubiese sido maravilloso. Hubiera sido lindo. ¿Por qué claro. Se consagraba, estaba acá sentada. Claro. Obvio. Es que Fabiana King, ¿cómo no te fuiste de ahí corriendo? Me gusta el look nuevo. Como algo que de verdad no le costaba absolutamente nada decir las redes o algo de por la publicidad no. De la. O sea, a mí me dio de buena compañía. A mí me hizo historias de las velitas, porque yo fui el otro día con las velitas. Porque no le llevaste las cartas. Sí. No, es que yo sabía que no. ¿Te advirtieron? No tenía que llevarle las cartas. No le traigan cartas. Ya me doy cuenta que no. Pero qué intuitivo. Porque cuando le hablo un poco de los signos y qué sé yo, tampoco ignora ese tema. No le gusta. Y está bien, hay que respetar, obvio. No, obvio, pero si no está bien. No, ahí el problema no es la tarotista. Es como si al Papa le empezaras a hablar bueno, del no compares signo, a Yuyito con el Papa. Del tarot. No, es un mundo. Y sí. Un montón. Bueno, pero ahí el problema es producción. Sí, conducción. Claro, no se paran de acuerdo con la demás. No hay que respetar, ella tiene que respetar toda la religión. Pero si a ella, claro, lo que pasa es que yo no, le choca por es eso. Verdad, eso está claro. Por ahí la producción quiere una cosa y ella quiere otra, pero la respeta sí, porque, la producción bueno, quiere chicos, facturar. Es época de multireligionidad. Okay. Okay. O sea, de ser multireligioso. Por ejemplo, el día que fui yo... todo. Podés ser respetuoso. Mira, ahí está la remera, Matilda, claro. Que dice love, con un buen mensaje. Es un mensaje. ¿Qué dice abajo? Heaven. Ahí te mandé otra, a ver a si Milei. Es esa la conductora. Es un mensaje a Milei. A Milei le habría que preguntarle algo muy importante. Bueno. Si no va a haber estado, ¿para qué está él ahí? Te hago un paréntesis sí. Antes de tu editorial política. No. Me cuenta acá Esposato que Yuyito también tiene problemas con la vestuarista. Ah, del programa. Se nota, está muy soleada. No es chiste, ¿eh? Tiene discusiones. Claro, no. No era un chiste. No era una morada. La odia la vestuarista. Oye, no quiero hablar de nada. Marixa, ¿qué haces cuando tenés problemas con una vestuarista? Y hay que bloquear, no quiero me di cuenta. Quiero decir que, ojo, lo que más me gusta del programa es el suéter de la tarotista, ¿eh? Sí, ídolo. Pero King hoy es nuestra ídola. La tenemos que invitar a King. Ahora, ¿viste que estaban hablando mirá de moda? Mirá como de chaboto el quilombo que había King sin querer. Estaban hablando, sí. De, sin estaban hablando de moda y no había especialista, Ángel. Yuyito González estaba haciendo crítica de no había especialista. Moda, señoras ¿eso y ¿eso se señores. Puede hacer en un programa? Y uno puede hacer lo que quiera, claro. Es el programa de ella, pero si después programa. Si está bien o está mal. Sí, parece que el programa de Yuyito era peor que el bailando, porque unos quilombos acá me cuentan más. ¿Qué pasa? A ver, somos Heidi. Yuyito no quería que Pochi dé primicia. ¿Y para qué la tiene? Pero entonces... Decía que ella es la conductora y tenía que ser la claro, protagonista. ¿Y entonces qué hacemos? A Oliver le hacía la vida imposible. Le indicaban con qué tema seguir y si a ella no le gustaba, ay, se empacaba y no se movía de la cocina. Ay, se refugia en los ñoquis, en la cocina, sí. En todo eso. Pero eso desde el primer día que ingresó al programa. Todo a su manera.
¿Esto pasa desde el primer día que ingresó al programa o después que estuvo con Milei o que...? Sí, yo no lo veo nunca. Lo vi un par de veces y me lo perdí. Después. Para mí cambió ahora. Y las veces que lo viste... Disculpame, yo era fiel a Carmen. Cuando Carmen se me fue... Ah, no lo viste más. Ni la vi a Carmen en el 13 tampoco. No. Cuando a mí me contrataron esa semanita porque se iba de vacaciones... Pochi. No había que hablar de Gran Hermano tampoco esa semana. Ah, no se puede. Bueno, no se puede, pero por el canal. Pero eso por el canal. Eso es el canal. Pero después me llamaron para decirme, pero después... Pero si los chicos van a... Claro, la última vez que me llamaron sí se podía. En esa... No, pero eso creo que es del canal. Debe ser un tema. Nadie entiende qué están haciendo con ese programa. Nadie. No, a mí una vez me llamaron, no del programa de Yuyito, pero de un programa de Artear, y hubo un problema, o era muy poquito tiempo que se podía hablar del tema, como... No, pero yo lo vi a Licha, creo, alguno de sí, esos. Sí, pero no sé, me parece que es por momentos. No entiendo no eso. Sé. Pero es muy amable. ¿Que ahora sí o ahora no? Bueno, voy a cerrar con el nombre. Dale, ahí sí quiero saber. No sé si dijo que sí o que no, no sé, porque no hablé con ella. Me imagino que también hay otra posibilidad. ¿Quién es? Trabaja en otro programa ella. No. No. La convocada para reemplazar a Yuyito, la que están tanteando para ver si puede reflotar esta lancha hundida, es Denise Dumas. La llamada. ¡Ah, mira! Mira, yo dije que no. Me gusta. Que Denise le pone, no sé, cualquier cosa enfrente y no tiene problema. Pero onda, la rompe. ¿Qué están esperando? Si se fuera a dar y ella, lo que sea, ¿mantiene el panel o lo cambia? Denise, no, Denise trabaja con cualquiera. Trabajó con Listo y media se va a cambiar. Te pregunto del lado de la visión del canal. Al canal le gusta a Denise. O sea, el canal entiende que el canal está bien. No, yo no me quiero meter. Pero yo haría otro programa directamente para Denise. Eso con Pochi, con todo lo que están, pero con otro nombre, con otra escenografía. Pero limpiar un poco. Al canal le gusta a Denise, siempre le gusta. Sí, Denise lo va a hacer bárbaro. Sí, que Denise no le puede gustar, es como un perfil súper blanco, hace todo, conduce perfecto. Es completito. Se ríe de sus errores, que eso es genial. Sí, el programa no se sabe ni buenas cuánto rating tiene, porque no lo miden. Sí, se mide, pero no se publica mucho. Vamos a conflictos de tu raza, digamos, colmenero de los Gran Hermano. Sí. Raza Gran Hermano. El debate de los viernes, que es hermoso. ¿No? Hoy Fefe, ¿a vos te gusta? Fue un día, pero no me daban las manos. Y hoy supuestamente se juntan los panelistas que tienen un asado, una cena. Sí, tienen cena. ¿Nos mandamos el móvil ahí? ¿Alguna mosquita ahí que te tire info? Me da miedo preguntar. Igual cena no es lo mismo que asado. Sí, no sé, creo que es una cena, no sé si cena. Es un asado. Sí. Tiene, no, es una cena, es un CAC. Una cena en un lugar muy lindo. Ah, es una cena, un CAC. No, es un lugar lindo donde va a compartir. Problemas en el debate. No. Romina Uric versus Jimena Capristo. Hablamos con Romina Uric. Vamos a ver la pelea y la nota. Robert, ¿puedo decir algo? Sí, corazón, vamos. Quiero decir algo a la madre de Zoe, que estoy viendo que está publicando cosas, que sigue perjudicando a la hija, que yo estoy acá para opinar y estoy opinando de lo que veo. Y estoy ¿Pero qué pasa? No entendí, no entendí. No, tiro un comentario. Pero ahora, pará, lo que hay que explicarlo, porque el público no entiende lo que estamos hablando. Bueno, tiro, porque yo estoy dando mi opinión, lo que yo veo de la madre, lo que dije fue que a mí no me gustó, que me parece que la perjudicó por todas las cosas que dijo. Bien. O cómo se comportó afuera, ya tiró un Twitter, no sé, por redes. Así que lo único que le voy a decir a la señora es que yo estoy opinando de lo que veo y lo que vi de ella. Ahora, si ella va a opinar de mí, que traiga pruebas y después que hable. Un beso. Pero no la bardeen a la mamá de ella. Va, ella va. Mira, no me la saquen más a la chica. A la basta, va. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Ay, pero por favor, silencio, dale. Déjame, Robert, que nadie está bardeando a la madre. Yo lo que estoy diciendo es mi opinión. Lo único que dije fue, y que mucha gente lo piensa, porque no lo pienso yo, porque Lulu ha dicho, muchos lo decimos, los comportamientos de la madre, o cuando entró, o cómo le habló a Zoe, estoy diciendo eso, lo que vi, bueno, nada para más. Para Zoe debe ser algo de costumbre. Bueno, negra, pero ¿para qué estamos acá? ¿Para no, opinar? Pero no, bueno. Pará. Ay, ¿cómo están hoy? Pará, Romy, a mí bajame la vocecita, no, porque amigo, conmigo bajo bien, un cambio. Yo estoy hablando Yo no bien, te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que hoy arrancamos hablando, el programa. Yo estoy hablando. No me rompa las pelotas. Yo estoy hablando, nada más. Nadie te rompe las pelotas. Si Zoe tiene naturalizado esa relación que tiene con la madre, lo sabe solo Zoe y su madre. Nada más lo que estoy diciendo. No estoy diciendo otra cosa. Bueno, no estoy diciendo que está bien poquito, o está tomito, mal. Yo te estoy hablando muy bien y déjame opinar. Bien. Somos libres de opinar. Opinar lo que vos quieras. Yo voy a opinar lo que yo quiero. Listo, para mí está, no perjudicó entonces la madre a bueno, la niña. Bueno, es tu pensamiento. El mío, sí. Y bueno, está bien. Listo. Capaz que ella... es naturaliza
lo de la mamá, como la trata, porque acaba de decir que la trató muy mal a la madre, que la madre la trató mal a ella. ¿O no acaban de decir eso? Que, ¿eh? Que, no, que la, ella se enojó con su mamá en la cama. Pero como... son cosas bueno, lógicas. Pero son madre, una madre, una hija. ¿Para qué llamo negra acá? Digamos, vos tenés tus pensamientos. Yo tengo el mío. Como sí, como y bueno, siempre. Y nadie te está atacando. Ni no, bueno, bueno, pero recién me la tiraste. No, no, no. Y bajemos un tanto todos. Vamos a bajar el cambio, ¿saben con qué? Con lo que viene a continuación. Mena Capristo dijo, a mí bajame la vocecita el viernes 25. Me gusta ese gesto. Vení, mirá esa cara. A mí bajame la vocecita. No, chico, yo le estaba hablando bien. Pero bueno, yo no me engancho ya en esas. A mí bajame la vocecita. Ya sé cómo son esas, ¿viste? Para que te enganches. Yo no me engancho en eso. No. Ah, a mí el puterío déjalo afuera. A mí no, el puterío no me interesa. Pues sí que te lo buscó adrede esa cosita. Y sí, yo no le estaba hablando mal. Pero nada, yo la verdad que el negra me cae muy bien, digamos, me lleva muy bien, me sorprendió que me habla así, porque me sorprendió un montón, porque no sentí ningún momento que le estaba hablando mal o que le estaba levantando la voz. Es un debate al cual vamos todos, obviamente, a opinar, y cada uno tenemos diferentes opiniones. Yo nunca le falté respeto, era lo que yo creía, estoy ahí, estoy trabajando, y si me quedo callada, por eso me quedo en casa. Pero viste que te dijo desde que llegaste ya, no sé, o vos le... No, ella, sí, no, nada que ver, no, no sé, por ahí no tuvo un buen día, no sé, pero no, no. ¿Cómo fue después del programa? ¿Se saludaron? Yo salgo volando siempre, porque me voy. Siempre la gente sale volando. Siempre salgo volando. Por la duda ni miraste y dijiste ella me voy. También, siempre ¿sí? todo. Termina y ¡fum! Volamos. Ella viene todo. De un parado. ¿Una vez no, ya no pasó algo con el negro? No, no, al contrario. Siempre me llevé muy bien. Sin embargo, no, una vez lo hizo en forma broma también, pero no fue así. Pero bueno, esta vez no, ¿no sé. ¿No te gustó que te diga bajame a mí la vocecita? No, porque yo, al contrario, no estaba hablando mal. Por ahí es mi tono, pero en ningún momento le falté respeto ni a él le hablé mal. Tampoco no era nada contra ella. Es un pensamiento, tampoco digo lo que yo pienso sea así. Claro, porque ahorita te cuestionó cómo está, no hay que hablar de la mamá de Zoe, no sé qué, una cosa no, así. No, chicos, a ver, si la mamá de Zoe se mete un reality, hay que bancársela, digamos. Obvio. Si no querés que hablen de vos, no te metas, no te expongas, y nadie va a hablar de vos. Ahora hay que bancársela. Yo fui la que me banqué, que dijeron, pero millones de cosas, y sigo acá todavía. Así eso. Que nada, si no querés que hablen de vos, no te expongas, más en un reality como Gran Hermano, que lo ve muchísima gente, que es uno de los más vistos, y bueno, yo qué sé. Ahí fue la mamá de Zoe, no es que yo quise hablar de la mamá de Zoe porque quería hablar, no, porque se entró a la casa, acompañó a la hija y dije lo que yo creía. No estoy diciendo que sea la verdad lo que yo digo, digo mi postura, lo que yo veo y siento, nada más. ¿Para vos a Ixa la perjudicó? Yo sentí que sí, porque ya tenía muchos haters afuera, la gente no la apoyaba por los comentarios que hizo de Zoe. Yo creía en su momento, si en esa placa se iba Florencia antes que Zoe, para mí, no estoy diciendo, digo, yo siempre digo lo que yo creo, no digo que sea así. Ahora, es mi opinión. Pero yo creo que sí, que la, sí la perjudicó. ¿Qué comentario decís que no estuvo bueno de Aixa hacia Zoe? No, muchas cosas, por ahí no me acuerdo, te digo la verdad en este momento, pero también cosas que hacía afuera, cosas que decías, la voy a agarrar, la voy a sacar. Creo que a eso le sumó a Zoe estando adentro, pero cuando estuvo la madre, por ahí no la sacaron, obviamente por Zoe, que es un amor de persona, sino por la madre, por las... Ah, claro, la sacaron más por Aixa que claro, por Zoe. Claro, obviamente, Zoe es divina, sí. Bueno, esta no se fuma, básicamente no se fuma, claro, choca. Pero... Capristo choca siempre. Romina no está discutiendo tanto ahí en el debate. No, 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 no. Pasa que van una vez a la semana igual. Pero es el colmo, gana, del colmo. Tío. Una le dice, no, Capristo le dice, no me levante la voz, vive levantando la voz a todo el mundo. Y después la otra dice, no, y en mi opinión te la tenés que bancar si vos te exponés y la pobre la ataca, se hace la canchera. No te la fumás a Capristo, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno. Si me gustó que no encontraste en respuesta. Buscaste, buscaste, pero no. 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 No quise elaborarlo pero mucho. Pero Zoe nada que ver con la mamá. No, y Zoe está ahí sin entender nada. Pero, estas dos mujeres. No, a veces los padres o los familiares o los novios, lo que sea, perjudican al participante sí, con las cosas. Yo estuve en un streaming con la mamá de Zoe y lo primero que dijo cuando se sentó en el streaming es lo empezó a insultar a Manzana, dijo que era un tonto, que era un idiota. Y ah, no, sí, pero en la convivencia también. Sí, es como la que se la con la piba. Y la piba como que pero ya la, te das cuenta. Yo le dije, como... tu hija está re bien educada, no puedo creer, no puedo creer la madre. ¿No sentís como que la mamá señora? Compite con la hija? Claro, sí, ella es muy distinta a la hija. La hija es muy educada, es muy papá respetuosa. O sea, no sé. ¿Qué pasa? Está terrible. Lo churro. Pero bueno, se ve que algo molesta a la madre de Zoe, porque sí.
Ellas sí, dos. A Zoe le molesta. No, porque Zoe, son muy distintas también. Claro. La madre e hija son muy diferentes. Ella no, todo el tiempo queriendo llamar la atención. Y Romina a la que madre se la banque. Porque... Sí, no, ¿por Romina qué? No puede decir... Sí, no puede decir ni a... Claro, no, no. Pero ella dice, si ella se presenta y está en un reality, se expone, que se aguante que hablen de ella. Cada vez que sale bancatela algún tema de ella, no se lo banca. Digo, es genial. Bancate, o sea, las causas, mami. Y bueno, por eso, sí. Pero cada vez que hablan de ella, dice, ¿por qué hablan de mí? Bueno. ¿Por qué no me da? ¿Por qué mienten? Y esto y lo otro. Digo, bueno, es lo mismo que le pasó a ella. Entonces, son en verdad fantásticos. Que es fantástico. Estos chicos son fantásticos, te gustan, bueno, ¿no? Te gustan, sí. ¿No? Te gustan. No, no sé si me gusta, pero la verdad es que... Son artistas. No, es como que lo veo detrás, como si fuese yo un espectador... Y nunca hubiese estado en el ambiente artístico, no lo puedo creer. En la postura que están, salen de un gran hermano. Están rechiflados. No es que uno minimiza el programa, pero realmente. Yo siempre digo. Parece 30 años de trayectoria que tiene. Bueno, pero hablan. También hay que ver cómo es todo el manejo. La vez pasada lo veíamos, cómo los ocultan, que esto, claro, que lo otro. Sí, claro. Entonces, los como hacen creer. Pero que se lo crean. Algo que no es. Esa es la realidad. O sea, vos imagínate la situación. Sos un pibe cualquiera. Vas todos los días, lo decía en estas palabras Denise el otro día. Te tomás el bondi para ir a la facultad, volvés a tu casa, estás en tu casa. Un día entras a una casa, salís y tenés millones de seguidores. Te sacan en un coso. Pero no, te no te quiere decir que seas pero artista. Para no es que les hacen creer. La palabra artista es muy grande. No, es que tenés que demostrar un montón de cosas. Psicológicamente, es difícil que eso lo no te siga igual la cabeza. O sea, lo buscaron, ya sabes. Claro, bueno, claro. Tampoco yo lo entiendo más en la época de Trezeguet, de Viviana, que era todo más virgen. Hoy ya saben a qué van a Gran Hermano. Ya saben que los del año pasado son mega famosos. Yo creo que lo sabés, pero hasta que no lo vivís, no, también tenés no lo que saber que ese ascenso también hay un descenso. Hacen así, claro. Si no lo mantenés, pero, claro, no, pero si no es verdad lo que no deja de tocarte la cabeza igual. No te, o sea, no deja de ser un impacto. Para mí ya estaban tocados muchos antes de entrar. Para mí sí. Antes. Sí, bueno, eso y mira, yo les aviso. Pero no te escuchan, va a pasar esto, te va a pasar lo otro. ¿Qué quería decir de Milay que te corté? Se chocan contra... Es tan tentador, Viviana, el tema de la fama. ¿Qué querías decir de Milay que te no, corriente? Que bueno, que vos, por ejemplo, ¿qué le preguntarías? Aprovechá si que lo no está Yanina. ¿Eh? Aprovechá que no está Yanina. No, a Milay le preguntaría no que... Peroncho. Si no hay Estado, ¿por qué le estamos pagando el sueldo de presidente? ¿Dónde está él ubicado en el Estado, no? Sí. ¿Y por qué estamos pagando una doble jubilación? Por eso mismo, pero no, pero ahora. ¿Por qué pagamos pero la diferencia es que Cristina no dice que no tiene que haber Estado, y él sí. Él dice que no tiene que haber Estado. No creí, está viva. No, él dice que no tiene que existir el Estado. Y es verdad. No es cierto. ¿Y qué hace ahí? Le estamos pagando un sueldo. ¿Qué hace ahí? No, yo creo que hoy me tomo whisky. No se entiende. A ver, que si alguien lo puede responder. No, no, él, a Milay, no. Tiene que responder, claro, él tiene que responder. Sí, yo no dije, nada del Estado. Claro, yo, para qué hablo de Orgiela. Esto yo me acuerdo que lo planteé. Sí, acá no hablamos de política. Lo planteé acá. Yo igual prefiero hablar de si va a tener sexo o no, pero, con Yuyito. No, está bien que prefieras hablar. ¿Cómo va a ser? Entonces no está pasando hambre, no está pasando hambre. Por eso no preferís hablar de esto. No quiere, no se quiere comprometer, Matilde. No tengo idea. No, está bien, no es un programa para hablar de esto, pero la verdad es que... No, podemos hablar de todo, pero surgió tu inquietud, pero no te la podemos contestar nosotros. Nosotros. Realmente, si vos me preguntás, ¿cómo estás? ¿Cómo yo estás? Estoy bien, porque es espiritual estar bien o estar mal, pero la verdad es que ¿es está... una decisión estar bien o estar mal? Sí. ¿Por qué? Y porque es espiritual, porque la vida es transitoria, todo es impermanente y... Pero hay veces que estás mal. Y los problemas te superan, pero porque estamos atrapados en este sistema... ¿Dónde? Hace 40 años que estamos atrapados en el sistema. No, igual, ¿eh? 40 años más. No, 40 años no, desde el comienzo de la humanidad. 40 es como desde cuando empecé a entender. Desde, justamente desde lo que defiende Milei, la propiedad privada, el capitalismo salvaje, los monopolios. O sea, en vez de supermercados, ¿por qué no ponen huertas? Y vamos... Saquen el ustedes porque no hacen todo, saquen todo el cemento, pongan puertas, y empecemos a vivir de una manera más, tienen memoria selectiva. Porque la comida sale de la tierra. No contesta, algún día alguno se apropió de toda la comida. Hay que ir a Mercado Central a comprar barato, chicos. Sí, pero vos me encanta que vos metés Mercado Central. Sí, cada vez que podés tirar. Si descubrís estos lugares, el kilo yo no descubrí estos lugares. No transitaba por estos sitios. Yo no conocía Mercado Central, hasta realmente. Es maravilloso, pero el año pasado. Pasado. Y es un lugar fantástico. ¿Dónde queda? Porque en la Richieri. Dale, en la Richieri. Sigo pasando General Paz. Te amo, Jujuy, te amo. No sé dónde queda. No, bueno, es de Jujuy, no sabes. Es Jujuy, che. Yo te digo, Jujuy, que... General Paz que y Richieri. Claro, okay. Está lejos, Marixa. Sabes que mucha gente va y compra en combos, ¿no? Es como incómodo para ir, no podés ir todos los días. Un día me una vez por semana.
un sábado. Pero si la gente tiene que trabajar todo el día, no tiene tiempo para ir al mercado central. Te puedo dar la lista y me traes el sábado. Te doy la lista y me traes el sábado. Vos dejá que abra la Gran Dulce y te voy y te compro carne, te compro palta. Vas a poder comer unas paltas así de grandes. Pero yo se las traigo gratis de casa, mi amor. ¿Vos tenés árbol de palta? Ay, pero la ¿qué hace que no estás vendiendo? Nena. Esta te la comercializa. Con esta te vende todo. Obvio, mi amor, en agosto soy rica. Te pongo un poquito acá en la puerta. Las amaristas que te... Valen oro. ¿Qué pasó con Mauro? Mauro, furia, furia, ¿qué Mauro? ¿Qué tema de anoche? Sí, porque... Yo les dije que la producción quería que Mauro entre y le diga a Furia... ¿Qué pasa? Anoche se mostraron los saludos que tienen los ex compañeros, como se hizo el año pasado. Todos mandaron dos videos. Y en el video de Mauro terminó siendo bastante naif, no hizo mucha referencia a Furia. Después él salió a contar en las redes que en realidad había un video más largo donde él dejaba en claro que se terminaba la relación con ella y que estaba soltero. Y ese video no se mostró. No se lo pasa. Y le mostraron el más light a Furia, no el pulenta. Digamos. Claro, claro. Y él salió a ponerlo en las redes, o sea, no es que se contuvo tampoco. Sí, sí, sí. Y de hecho, Telefe en su página web, cuando publica el artículo con los saludos, se ve que se les chispoteó o se equivocaron y pusieron el texto original, que era el del video que no vimos. ¿Quién es el próximo eliminado, Fefe? Yo creo que está entre Florencia y Nicolás, probablemente sea Florencia. Florencia. Sí, lo lamento, pero bueno. Entre los dos seguro. Igual entre Furia y el hijo de Pancho era, ¿no es cierto? Sí. ¿Pasó algo ahí? O sea, que tampoco mucho le importaba lo de Mauro. ¿O sí, qué? Fue breve igual. No, pero bueno, era un momento... Igual, ojo, a mí me parece bien que no se lo muestren si consideran que es información de afuera. En ese sentido está bien, pero bueno, llamó la atención. Pero bueno, ayer tiraron un par de Pero justo lo que dijo Cata de bajar 20 cambios, no sé qué, eso quizás yo lo hubiera editado. Matilda, tenemos a alguien enojado con vos. Uy. Enojada. Sí. Una chica, no sé qué dijiste, la verdad, no me acuerdo. No sé. Lola Latorre. No. Lolita. ¿Lolita? Lolita, sí. ¿Qué? ¿Yo a ella no? ¿Qué creo? Dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué le hiciste? No sé, escucha. A ver. Te escuché el otro día que estaba criticando Matilda Blanco, el tema de los trajes. Y dijiste, pero que se deje romper las tarlipes, Matilda. Sí, que se deje romper las bolas. Pero porque había dicho que, creo que, no sé, Taichu, ¿verdad? Sí. Se había puesto un tapado. Y dijo que estaba haciendo como referencia a que la gente debería usar tapado de piel y estaba haciendo referencia a las pieles y qué sé yo. Y a mí me parece que tampoco que te pongas... Yo estoy usando ahora una campera de cuero y no estoy diciendo, chicos, maten a las vacas, pónganse campera de cuero. Nada, estoy poniéndome una campera de cuero porque me gusta. Y además estoy segura que Matilda Blanco usa cuero para vestirse. ¿O no usa cuero para vestirse? ¿Es un poco de hipocresía de parte de Matilda de decir eso? No, digo como que pará, que se deje romper las pelotas. No es que yo estoy poniéndome la bandera del cuero por usar una campera de cuero. Me la estoy poniendo, punto. No estoy diciendo, chicos, maten a las vacas, no. Maten a la gente, pónganse pieles. ¿Le gustó el tapado de piel? Que no sabemos ni si es sintético, si es de verdad. Y si es de verdad, un beso enorme. No, que no lo use Matildo y punto, ¿o no? Tu respuesta. Se confundió ahí porque lo que yo dije es que sí, si tienen ganas de usar un tapado de piel sintética, lo pueden usar, aunque no condice con lo que con el pensamiento tampoco. No, yo no uso nada de cuero. Y lo que a mí me parece hipocresía es salvar perros y comer carne. Pero no lo juzgo a la gente o usar cosas de cuero. ¿Vos sos vegetariana? No juzgo a nadie. Trato de ser lo más vegana que puedo. A veces es difícil. Incluso yo tengo... De ella hablábamos. Yo que tengo anemia mediterránea y me cuesta mucho ser vegana. Pero trato de llevarlo. Y aparte yo no critiqué el tapado acá, de piel. Yo cuando vamos a la parrilla, ¿qué comes? Don Benito. Pastas. Ah, ¿comiste pastas? No, verdad. No vi. Yo estaba enfrente de ella y es verdad. Pará, ahora, sí. A mí también me encantaría ser vegetariana y no puedo. Perdón, claro, no puedo. Es yo difícil, hoy no puedo, me encantaría. Claro, lo que pasa es que vos entrenás. Lo que pasa es que lo 200 que kilos, comes verdura, te morís. Me bajo la pesa. Pero pará, de verdad te digo, me encantaría. Admiro a la gente que lo puede hacer, pero la gente que es vegana a veces señala así como de, sos un asesino. No, pero no mira, yo no. Por eso, espérate, que quiero defenderme yo porque me está pasando a mí. Entonces, claro. No, pero quería contar algo con respecto a las pieles, va más allá del tema de si alguien quiere usarlo o no, tiene que ver con el exterminio de los animales, claro. Y hay algunas especies que están tratando en peligro, de preservarse y están te en peligro. Pones un tapado de entonces zorro, también que está tiene en extinción, me parece mucho, que tenés que mucho pensar que en ver eso. Con eso, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que critiqué de este look no es la piel, sino que una mujer tan talentosa, me parece que es poco comunicar con un traje de baño. Hablé de eso y no de la piel, justamente. Ok. Igual yo tengo una pregunta, que es en serio. Sí. Mucha gente no usa pieles, pero se usa mucho el animal print.
es, para vos es lo mismo en ese sentido, no, estás haciendo apología de... Están fomentando, pero en realidad, en animales, punto, o sea, siguiendo no, si no, no, para nada. No. De hecho, a mí no me parece mal que se usen las pieles sintéticas. Sí, claro. Tenés ganas de usarlas, usalas. ¿El ecocuero está mal? No, porque no es... ¿Y eso cómo te das cuenta? Pregunto en serio. Hay otro tema que tiene que ver con que vos tirás algo sintético al planeta y eso no se recupera. Pero a ver, ya hay materiales que son compostables. Igual, lo que pasa es que aún no llegaron. Igual, a ver, hay cuero compostable. Nadie va a compostar el tapado sintético. Muchos críticos de moda fueron bastante hipócritas durante años porque si usabas una piel que era sintética... ¿Cómo? Que muchos críticos de moda... En su momento. Estoy hablando hace años. No me pongan en la misma bolsa. No, pero te estoy hablando justo porque va con tu profesión, pero quiero decir algo que pero pasó. Yo no soy la responsable de no nosotros. Te estoy diciendo a vos, escuchá lo que te estoy diciendo. Sí. Que muchas veces tildaban de grasa si usabas una piel sintética. Entonces, después pero cuando eso, cambió, eso no se volvieron saber. Todos ecologistas. Mira, te cuento, sin, por y hay ejemplo, una hipocresía también. Una de las mejores diseñadoras es la hija de un Beatle, Stella McCartney. Stella McCartney. Ella hace todo sintético. Sí. Y realmente lo que ves es fabuloso. Pero no me niegues moderno, que esto que yo cuento. No, pero para, hay una época de la moda, que es los 40, el glamour, que aparecen las pieles 50. Y demás. Sí. 50, que en realidad no estaba toda esta mentalidad que no, surgió no, después, no, de repente. Bueno, casi no había luz. Entonces, en verdad, que yo no creo que entre el tema de la hipocresía, entra sí el tema yo de la conciencia. Sí. No, pero, entra el tema de la conciencia. Claro, sí. No tenía que esa conciencia. Tiene que ver con que la sociedad evoluciona pero uno también. Decir, no, no, y aparte, es como cada los uno hace lo que puede por el planeta. A lo mejor acaba de dejar de comer un panqueque, lo menos cómplice posible. No usas cuero, porque cuanta más vacas se críen, peor le haces al planeta. Y hay que usar menos ropa también. Si nos metemos en el tema de lo moral, ¿cuánta de la ropa que nosotros nos ponemos todos los días está hecho en talleres? Sí, totalmente. Explotación, por supuesto. La pregunta hay que andar desnudo. Tenés que pensar y no de comer. Dónde viene entonces, tu ropa. También. Todo hay viene de la explotación hay China. Miles de preguntas todo. Que te tenés que hacer para usar la ropa. Sí, claro. Uno hace lo que puede. Lo mismo a la hora de comer, con las cremas, a ver, con las cremas, los medicamentos. Hay toda una... El testeo. Ay, pará, tengo un audio de la tarotista. Me volvió un tema anterior. Ahora lo voy a poner. Que no saque una cartita. Decirle. Por Aleja hay que estar en bola. La vamos a traer acá, Fabiana, que nos tiene una carta. Acá, sí, se lo merece. Pero que garpe, ¿no? Gratis que no venga. Ah, bueno. Ah, sí, si Yuyito le cobra y la maltrata, una acá te tratamos bien y te cobramos. Claro. Encontrás tu mejor versión cada día con 102 mujeres. Con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3, te brinda un extra de energía, belleza y salud. Mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Eso es una basura, Cintia. Queremos contarles que, como venimos anunciando, ya tenemos la ganadora de la moto Gilera Smash de Club San Jorge y LAM. Se llama Gabriela Silva Abramor, es de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Así que felicitaciones para vos, querida Gabriela, que te llevas tu moto del Club San Jorge. Ya viene el audio de la tarotista, lo tengo acá en puerta, pero antes Serveni te da la potencia que necesitas, donde vos la necesitas, potencia tus productos con nuestros motores diseñados según tus necesidades, no lo pienses más, potencia tu industria con Serveni paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Serveni es potencia renovable, calidad argentina que llega a todas partes. Serveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Serveni, potencia renovable. Nuevo Curflex Duo en polvo, el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad brindando resistencia a articulaciones, tejidos y huesos. Curflex, mira. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Bueno, acá está la tarotista de Yuyito, o ex. ¿O ex tarotista? Yo estoy para recibir una tiradita de cartas. ¿Estás para una tiradita? Una tiradita. A ver qué dice una Fabiana. Una lecturita. A ver qué dice, por favor. Angelito, gracias. Gracias por alguna manera me estás ayudando a hacerme respetar también, porque la verdad que la pasé mal el miércoles en empezar el día. ¿Se notó? Fue algo horrible lo que me pasó y gracias, de verdad. Te mando un beso grande a vos y a las angelitas.
¿Viste? Hicimos justicia. Lo que pasé fue algo horrible. Sinceramente, yo el miércoles voy. Bueno, ustedes saben que yo estuve trabajando en Mañanísima 2 años, de lo cual fui muy feliz. Yo me sentía re cómoda. Ya no. Carmencita me dio un lugar hermoso y me dio más todavía. Y súper agradecida con Carmen. Bueno, el miércoles voy, me saludan todos los chicos de Camerama, toda la gente que ya me conocía. Y cuando me llega mi momento de estar al aire, hacía mucho que no iba a Magazine, a Ciudad Magazine. Y bueno, y si no es por los periodistas, por los chicos, los panelistas, por Pochi y por Facu Ventura, sinceramente, la remaron en dulce de leche, porque la verdad que no tenían contenido, no sabían qué hacer. Yuyito, sinceramente, me pareció una maleducada. Me trató re mal, directamente ni me trató. Porque por más que sea evangelista, que tenga una hay que ser educado, que es diferente, claro. Puede hacer la yo nota. Atiendo a gente de todas las religiones. Y no son así, ¿entendés? Porque por más que seas evangelista, lo que fuera, de la religión que fueras, de alguna manera, sos la conductora. Si no te gusta la tarotista, en este caso, medium, tarotista, que soy yo, pero por lo menos sentate y escuchala. No me preguntó nada, fue algo horrible, la pasé re mal, tuve que dar mis redes sociales yo, gracias a Pochi, porque ella estaba con los ñoquis, y bueno, y ya vieron todo lo que pasó. Así que realmente me sentí muy mal. No me levanté al aire y me fui, porque realmente soy educada. Y la gente, la audiencia no se lo merece, ni yo tampoco me merecía una cosa así, ni los chicos, los panelistas, tampoco se merecían que yo me levantara, porque si realmente... Bueno, y sigue el audio, sí, o sea, sí, ya podía seguir. Es está muy largo, indignada. Yuyito, mal educada, yo creo que no vuelve más. No, Fabiana Quinte, no, esperamos. Ahora por ahí vuelve. Lo esperamos acá. Está en Bondi, también. Va Bondi, viene acá, nosotros acá te recibimos. Sí, pero... Si traes plata, nosotros te recibimos. Está confirmado no, ya la pero para salida. Hablar de esto. ¿Está confirmado? Se está bajando, me parece, en este momento. Ayer llegué al canal y me pasaron el dato que si llegas temprano hay media luna, pero me pareció mejor este datazo. Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios. Mirá. Te paso un dato. Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios. Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras. Era eso nomás. Mejorar para niños con paracetamol baja la fiebre y alivia dolores para que tus hijos disfruten siempre y no se pierdan ninguna actividad. Mejorar para niños, el especialista en alivio, mira. Mejorar para niños baja la fiebre y alivia dolores, porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejora el cole, mejora el parque, mejora el cumple, mejorar para niños con paracetamol y a jugar. Mejorar para niños, el especialista en alivio. Y no te pierdas Mamma Mía en el Teatro Coliseo, una gran comedia musical. Saca ya tu entrada por Ticketek, mirá. Éxito total y absoluto. El espectáculo más esperado del año ya es un suceso nacional. Mamma Mía. Florencia Peña en Mamma Mía, el mega show de Broadway que te va a fascinar. Teatro Coliseo. En estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Probalo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, probá el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. ¿Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos? Tu casa a medida en una o dos plantas. Conoce Nova Casa. Más de 25 años construyendo en todo el país con el sistema Enseco Wood Frame. Aprovecha nuestras cuotas fijas y en pesos. Invertí en tu futuro. Ingresá a novacasaviviendas.com.ar y conoce todos nuestros modelos. La casa de tus sueños es posible y es Nova Casa. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte Antigripal Té Caliente. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso y solo a 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío.
Se viene la Copa y estás re manija con Argentina. Prepárate con Telecentro y pedí internet 1000 megas más 6 meses gratis de T-Play. Mira. Se viene la Copa y estoy re manija, mirá. Pienso en fútbol todo el tiempo. Tan manija estoy que ya contraté Telecentro para alentar a... Pedí internet 1000 megas más 6 meses gratis de T-Play al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Con el paso de los años, los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presentamos Rebuildex. Rebuildex, un producto natural para los dolores en las articulaciones. Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Te presento Rebuildex, que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja, que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Rebuildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Gracias Seiko, gracias Las Margaritas. No tengo ni un segundo más. Nos vemos el lunes. Chau, buen fin de semana.